Tenemos del otro lado de la línea, para hablar de esto, el Ministro de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires. Ministro, ¿cómo le va? Tenemos el gusto de saludar a Gabriel Raida. Raida, ¿está bien cómo lo pronuncio, Gabriel? Sí, es medio que la historia de mi vida es explicar cómo... No sé por qué la M y la R, nada en el medio. O sea, es difícil, así que ya a esta altura, como cada uno sienta que lo puede pronunciar, para mí está bien. Bueno. Te digo que hice un montón de esfuerzo y antes de citarte con tu nombre de pila, Gabriel, digo, sí o no, ¿cómo es? Bueno, está muy bien. Me pareció sumamente interesante, es un tema que vengo siguiendo hace mucho tiempo y me parece que es muy atinado lo que han hecho. La pregunta de rigor que me hacía hoy en la mañana, ¿por qué los colegios privados no? Bueno, lo primero es, efectivamente es un problema... que hoy preocupa a las familias de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires en particular. Y si hay un rasgo distintivo del gobierno de Jorge Macri es asumir los problemas e intentar buscar soluciones. Tal vez no tengamos todas las respuestas para estas problemáticas que son nuevas, pero seguro hay una decisión política de hablar de este tema, de pensar herramientas novedosas e intentar dar respuestas. Una de ellas es poder bloquear de internet de las escuelas y ahora, desde hoy, el internet de todo el wifi público de la ciudad a los sitios de apuesta. Es decir, ningún sitio de apuesta puede usar el internet público de la ciudad para que los chicos estén apostando. Eso incluye colegios públicos y privados. Después, obviamente, si hay redes de wifi privadas, bueno, eso ya es un tema privado, pero en todas las redes de internet públicas nosotros estamos bloqueando el acceso a lo que se llaman punto bet, que son las páginas de apuesta. Bien. Y por el otro lado, también es el tema cómo, no sé si tuvieron la posibilidad de sumar a la mesa al consenso o al debate o ver de qué manera se cuida el tema de las billeteras virtuales, ministro. Sí, mira, nosotros venimos trabajando con una mesa de expertos, también participan legisladores, también pudimos ir a intercambiar con diputados nacionales, porque hay algunas cuestiones que podemos hacerlas desde la Ciudad de Buenos Aires, pero otras que necesitamos legislación nacional. Así que venimos conversando incluso también con Mercado Pago, con otras billeteras virtuales, porque uno de los problemas es que los chicos pueden tener un casino en el bolsillo todo el tiempo. La diferencia tal vez con otros consumos, que por supuesto también son prioridad de gobierno, es que tal vez para otro tipo de adicciones uno tiene que ir a un lugar o ir a comprarlo, o se puede percibir en algunos horarios. En este caso es 24 horas sin aparente ni olor ni alguna manifestación física y en cualquier lugar, en el sillón de tu casa, en tu cuarto, en tu bolsillo. Entonces es muy importante generar una conversación que incluya todas las partes, ¿no? Las escuelas, las familias, las billeteras virtuales, los clubes de barrio, etcétera. Bien, bien. Vamos a poner en contexto cómo y de qué manera se está implementando, desde cuándo y también cuál es el motivo que ustedes los alertó a iniciar esta política pública. Bien, tres cosas anunció el jefe de gobierno hoy. Sí. Número uno, se bloquea de toda la red de Wi-Fi de la ciudad el acceso a las .b y además se detiene la posibilidad de dar licencias a otras empresas de apuestas. Ahora la ciudad tenía abierta que cualquier empresa de apuestas pudiera anotarse al registro de la ciudad. A partir de hoy ya se cierra ese registro y se revisan todas las que fueron concedidas hacia atrás. Esa es una medida para regular lo legal. Mientras tanto, estamos dando de baja con varias denuncias que hacen los propios chicos y trabajando con el ente de comunicaciones de Nación, salimos de baja más de 700 perfiles y páginas ilegales. Y tercero, estamos trabajando en una red de prevención para que en clubes, en colegios, en centros de primera infancia, en los distintos efectores que tiene el gobierno, se puedan dar charlas de concientización, de prevención y también derivación, en caso de que lo necesiten, a lugares donde poder abordar un tratamiento. Uh-huh, uh-huh.
Esto está, de alguna manera, me permito decir, terciarizado, porque se sumaron iglesias, iglesias evangélicas, organizaciones sociales. ¿Cómo será ese entramado para trabajar en los colegios y en los clubes? ¿De la mano de quién? Bueno, eso de las dos formas. Ah. Una parte, por supuesto, que son profesionales de gobierno. Nosotros tenemos la línea 108, donde se puede pedir información, volcar alguna pregunta, algún pedido de asistencia, y eso, por supuesto, que es un servicio público. Después la derivación, las charlas de concientización o incluso algunos lugares de tratamiento pueden ser públicos o pueden ser con convenios con otras entidades profesionales que ya llevan desarrollando este tema. Este es un tema muy incipiente. Uh-huh. En general los estados no están ayornados a esto. En esto la ciudad de Buenos Aires es pionera, es el primer sí. gobierno que viene haciendo una acción de esta forma. Entonces creemos que una parte la tenemos que hacer como gobierno, pero también hay mucha riqueza en poder trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. Bien, por eso digo, ¿y cuál es la tarea de las organizaciones sociales y cuál es la tarea de las iglesias en este sentido, concretamente, qué van a hacer? Bueno, dos cosas. Uno, nosotros estamos trabajando con profesionales que puedan capacitar a nuestros equipos y también a diseñar los programas, las herramientas. Nosotros hemos trabajado hace unos meses con Jorge en una mesa de expertos para ver cuál es la bibliografía que hay en el mundo, cuáles son las primeras experiencias que hay acá. Entonces, lo que aporta la sociedad civil, por un lado, es capacitación e intercambio, y por otro lado, también trabajamos en conjunto en algunos lugares, por ejemplo, en la red de clubes, todos los clubes de la Ciudad de Buenos Aires, en escuelas, en iglesias, para que ahí sí se puedan llevar a cabo contenidos de concientización y capacitación. Eso se hace en conjunto, los profesionales que tiene cada organización con el equipo técnico del gobierno. Ministro, por un lado me escribe una docente que está muy preocupada por una situación muy particular y me dice, ¿cómo hacemos dentro del colegio si de pronto el colegio tiene su propio Wi-Fi? Está fuera del registro, está fuera de la implementación que están abocándose ustedes, ¿no? Bueno, sí, y además, en caso de que el chico tenga datos, puede usar el celular con sus propios datos. Claro. Hay una discusión respecto de, bueno, ¿qué barreras nosotros podemos poner? Por ejemplo, esto de, bueno, bloquear los sitios de apuesta en la red pública. Obviamente no podemos intervenir en la privada, eso ya es competencia más del gobierno nacional. En paralelo podemos hacer dos cosas. Uno, poder capacitar a docentes, también generar espacios de intercambio con familias para poder poner sobre la mesa, che, acá tenemos un problema, no podemos mirar para el costado, no depende solo ni de las instituciones educativas ni del gobierno, es necesario trabajar en conjunto con las familias. Y también está, por supuesto, una discusión respecto del uso, ya no solamente de las apuestas o de casas de apuestas y eso, sino el uso de la tecnología, cómo se usa responsablemente, con todas las virtudes que tiene la tecnología, pero también cómo eso se modera para que no se incurra, se pueda ser una herramienta educativa y no algo que lleve a la ludopatía. Sí, clarísimo, ¿no? Es como muy finito el límite ahí. Yo siempre me preguntaba, hay un libro interesantísimo que se llama Generación Ansiosa, siempre me preguntaba, ¿no?, que si en algún momento se podría evaluar el tema del celular, qué hacer con el celular dentro del colegio, ¿no? Si puede haber un retiro, si se puede correr, si se puede distanciar un poco, si en algún momento... está sucediendo en Alemania, en distintos países de Europa, por la gran preocupación de la inminencia del celular dentro del colegio. Sí, y eso es lo que la ministra de Educación viene trabajando mucho con toda la comunidad educativa, encontrar el equilibrio entre, por supuesto, poder reconocer y desarrollar todas las bondades que tiene el desarrollo tecnológico, uh-huh, el acceso a información y a otras formas de comunicación y de aprendizaje, pero también cómo eso no afecta la capacidad de vinculación entre pares, de foco, de atención. Bueno, por supuesto que es un desafío. Nosotros hoy estamos ante el desafío de quizá la primera generación de niños con celulares. Claro. Es un desafío nuevo.
y me parece muy interesante que como gobierno y como sociedad de la Ciudad de Buenos Aires estemos no haciéndonos los distraídos ante este problema. Podríamos estar mirando hacia otro lado, pero sin trabajar tenemos un desafío muy grande, que somos padres de chicos chiquitos, tenemos un desafío grande que no es el que tuvieron nuestros padres, es algo nuevo. Entonces entre todos tenemos que ir buscando las respuestas que no van a ser todas, todos juntos, va a haber secuencia, pero que está bueno ya tener esta primera instancia de discusión. Estamos hablando con Gabriel Rayda, ministro de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, por esta, obviamente, esta medida que hoy en la mañana muy temprano el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comienza a implementar, que tiene que ver con el eje puesto en la ludopatía. ¿Tiene que ver con el día para el tema de la concientización sobre el tema de adicciones? Sí, bueno, por un lado nosotros venimos ya trabajando hace meses con expertos y nos pareció que estaba bien que coincidiera Bien. con este día, porque si bien las adicciones es un fenómeno más amplio y que tiene como distintas Sí. manifestaciones, estaba bueno poner sobre la mesa que, bueno, hay algo nuevo que está pasando en todo, que nos preocupa a todas las familias, y bueno, y el jefe de gobierno aprovechó la fecha para poder darle visibilidad, la impronta política a un tema que es nuevo, pero a la vez muy preocupante. Ministro, muchísimas gracias, por acompañarnos. Gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Hablábamos con Gabriel Rayda, que tiene que ver con esto, con el tema de la ludopatía. Ojo, atención, ya se midió, con lo cual si se midió, si una consultora comenzó a medir el impacto del uso del celular y de la ludopatía en las familias, es porque ya es parte de una gran preocupación. Si no se mide, no existe, y si se mide, comienza a existir.